Vamos a ir a la parte de las skins y espero que me sorprendas. Смотри, смотри. Ну, я же тебе сказал, что они там есть. ¿Qué cojones? Dios. 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 Hola, chavales, ¿cómo estáis? Yo soy Arta y bienvenidos a un nuevo vídeo. El otro día llegamos a la increíble meta de los 50.000 suscriptores en mi canal de YouTube. Y por eso mi padre me ha decidido hacer un regalo por ello. Yo pensaba que me iba a regalar, yo que sé, unas zapatillas, yo que sé, una sudadera a 100 euros, pero algo normal. Pero no, mi padre fue un nivel más arriba de esto y me regaló una pedazo de cuenta súper exclusiva. Cada skin que veía en esa cuenta me sorprendía más y más y más. Mi padre no me ha dicho nada, ni por dónde la ha comprado, ni cómo la ha encontrado. Solamente yo estaba en el sofá y pues me dijo: toma, niño, una cuenta exclusiva de Fortnite por los 50.000 suscriptores. Y yo: pues gracias, papá, gracias. ¡Gracias! Darle like es súper fácil, no os cuesta nada. Si tuvieseis que hacer una flexión por cada like, pues diría: pues no le deis. Pero no tenéis que hacer nada, solamente dar al pulgar arriba y ya está, es súper fácil. Si os gusta mi contenido, os agradecería muchísimo que me apoyaseis en la tienda con el código XARTAMEOSX. Sois personas increíbles los que lo usáis. Y ya sabéis que si compráis algo, pasadme fotitos por Instagram y os etiquetaré en la historia. Mi Instagram, pues, en la primera línea de la descripción. Suscribiros con la campanita, súper importante la campanita. Ahora sí que sí, pasamos con el vídeo. Bueno, chavales, pues ya estoy con mi padre que está aquí y me ha dado la contraseña y con el papelito, ¿vale? Aquí está, no la voy a enseñar obviamente porque tampoco quiero que vosotros tengáis esta cuenta, ¿no? Crear usuario, aceptar, siguiente y voy a poner la cuenta ahora mismo. Vale, el correo era... vale, lo tengo. Vale, chicos, ya tengo la contraseña y el correo. Vamos a iniciar la sesión. Por favor, inicia. Espera un momento, tranquilo, play. Ahí está, tenemos la cuenta y vamos a ir entrando al Fortnite a ver lo que tiene. Vamos a iniciar el Fortnite y por favor, mi padre me ha dicho que tiene skins muy, muy exclusivas. No sé si será verdad, pero pues si él lo dice, pues... tendrá que ser verdad. Como siempre, chicos, voy a poner la cámara un poquito más abajo porque así vais a ver todas las skins perfectamente. Ahí está. Chicos, vamos a ir iniciando el Battle Royale y a ver... Подожди, подожди. Если это видео наберет больше 3000 лайков и 2000 новых подписчиков с твоим кодом в твоем магазине наберется, то в этом случае я тебе еще одну квенту подарю. Понял? ¿Qué cojones tú? Se ha vuelto loco, primo. Se ha vuelto puto loco. Me acaba de decir que si llegamos a 2000 seguidores utilizando mi código XARTAMEOSX en la tienda de Fortnite, y que si llegamos a 3000 likes, que es una maldita burrada, y se suscribe con la campanita, me va a comprar una cuenta aún más chetada. Está todo puto loco. Ahora sí que sí, espero que no me interrumpas, por favor. Vamos a iniciar el Battle Royale y a ver qué skin tiene. Por favor, que tenga una skin buena. Смотри. Pero, a ver. Que este es el deriva, que esto es de, con el pase de batalla. Voy a ir a la taquilla, por favor, a la taquilla, a la taquilla, a la taquilla. Y quiero que me sorprenda esta cuenta. Quiero que me sorprenda esta cuenta, por favor. Taquilla. Bueno, tiene cosas de momento normalitas. Lo último que vamos a ver son las skins porque... porque me ha dicho que están muy chetadas. Vamos a ver las estelas. Y bueno, pues las estelas, pues... sí, bueno, vale, son... pues las estelas aquí le importa todo. A Vela, arcoiris, pues las típicas estas que te dan con los pases de batalla. No sé si tendrá alguna comprada. Llama, tubo, escape, tréboles, grifos, fibras. Pero tiene bastantes, ¿eh? Tiene bastantes cositas. Tiene bastantes cositas. Esto no nos importa nada porque las esteras, pues, son una maldita caquita. Los alas deltas, chicos. Los alas deltas nos podrían dar una pequeña pista de las skins que tienen. ¡Ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! Tiene bastantes. Tiene a la pista, que me mola muchísimo. Me mola muchísimo, pero muchísimo. Esto es del pase de batalla. Vale, la conquista, mola muchísimo. Intrépido, rebufo,
Ojo, a la Durta, que esta mola muchísimo porque fijaros en la hamburguesa, tío. Es que es súper divertida. Después tenemos el carbono, cambio de marcha, los típicos estos raros. Esta es de este pase, creo, sí, esta es de este pase 100%. Y tiene el fuego cruzado, que este es mi ala delta favorito, que ya lo he dicho muchísimas, pero que muchísimas gracias. También tiene el maco, que esta mola un montonazo también. El navegante de magistral, el picnic, que también me mola increíblemente mucho. ¡Ojo! 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 Que este a la delta es del pack de caballeros, quiero decir, a la delta de Bravo. Que está 10 de 10. El mejor a la delta del juego, el más común, el la puta hostia. Y después los típicos a la delta, pues el pack de fundadores, de salvar el mundo. Y pues los típicos a la delta que pues te lo dan por victorias o para hacer algunos desafíos. Después, los piquitos. Los piquitos sí que nos importan mucho. La palanca. ¡Ojo! ¡Ya, ya! ¡Ojo que tiene la guadaña! ¡Ojo que tiene la guadaña! ¡Bravísimo! ¡Bravísimo! De momento me está gustando muchísimo la cuenta que me ha regalado mi padre. Tiene el ajuste de cuentas, pues los típicos, los normalitos. El arañazo, el brazo robot, que este es de un pase de batalla. Me mola muchísimo el plan B, el hacha, la guadaña, que esta es increíble por el sonido que hace. Nada más por el sonido. Después tenemos la fuerza de tempestad. Tiene el dientes, también tiene el centelleo, madre mía qué nombre. El rey de las fiestas, que esta es increíble por el sonido también que hace. El hacha de pulsos, esta de un pase de batalla. Mola muchísimo, es que los picos de momento van bien. Después tenemos el investigador, el de Marshmallow, tío. El de Marshmallow, es que me encanta porque fijaros solamente la cabeza de Marshmallow, tío. Me hace muchísima gracia. La maza, creo que se llama este pico. Después tiene la palanca, que esta es increíble. Pico de mezclas, que esta pues también está muy chula. Esta creo que es comprada, chicos. Esta creo yo que sí que es comprada porque en ningún pase de batalla he visto esto. Después tiene el picahielos, que mola un montonazo. Y el mejor pico del juego. Si tú tienes este pico, por favor, contáctame por Insta, porque es increíble. Quiero hacer un vídeo con tu cuenta. Ahora vamos a pasar con las mochilitas. Tiene el Amirez, que esta es increíble. ¡Uy, uy, 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 uy! Tiene las alas del amor. El equipo foraneo, que esta pues no me gusta absolutamente nada. Esta es la típica, esta me mola muchísimo. Manto, esta pues ya no me mola. Esta es una maldita basura. Esta la daban gratis, creo que por esperar la cola en anteriores temporadas. Esta es increíble, tío, esta es increíble, porque yo tengo un hinchable de estos en casa y mola un montonazo. Tiene la mochila del caballero, el escudo del caballero, escudo de escudero. Y además tiene el de la chica. Tiene las dos skins, el chico y la chica. Esta mochila es comprada con la bombardera oscura. El otro día me dijo un compañero de clase, no sé si creerle, pero me dijo que esta mochila era básicamente una mochila súper exclusiva porque era la que estaba en la temporada 1 con el Skull Trooper. Ponedme en los comentarios si esta mochila es del Skull Trooper o no, porque no sé si creerle, la verdad. Después tiene el escudo real, la llama de cristal, que me mola muchísimo. Esta es una maldita caquita. Y esta sí que me mola porque es la del cuchillo. Quiero mandarle un saludo muy, pero que muy fuerte a un suscriptor llamado ByteDark, porque le he prometido que le salude. Ahí tienes tu saludito, crack. Chavales, ahora viene la parte de las skins, que me ha dicho mi padre que esta sí que sí es increíble. Agarraros el culo, cerradlo si queréis. ¡Ojo! ¡Qué skins que tiene, ¿no? ¿Cuántas skins? A lo mejor aquí no están las más tochas, ¿eh? A lo mejor abajo sí que sí pueden estar las tochas. Es que no sé lo que me va a esperar esta cuenta. ¡No tengo ni maldita idea! Yo voy a ir con cuidado porque esta cuenta me ha dicho mi padre que sí es muy exclusiva. La calamidad, el carburo, que me mola un montonazo. El Zenith, deriva y pues el visitante, el Havoc. Pues las típicas skins estas de los pases de batalla y tal. Pinturas de guerra, perro de guerra, pues Omega. Después este del mantonazo amoroso sí que sí es comprado. La lince, el líder del equipo rosa, que muchísima gente me dijo en el anterior vídeo que esta es de comprarse, el salvar el mundo. También tenemos el híbrido, el señor de la muerte, que esta skin es brutal y significa que lleva jugando desde hace un montonazo de tiempo. La valor, el viajero oscuro, la gente de élite, el ariete azul. También tenemos el áspid, la caminante solar. Y por último en esta fila tenemos la cazadora. Por lo que veo tiene el enviado espacial. Смотри, renegada. ¡Hostia puta! ¡Hostia! ¡Hostia que tiene la renegada! ¡Hostia que tiene la renegada, tú! Y tiene la maldita renegada.
Te has pasado. ¿Qué te has pasado? ¿Tú qué te has pasado? Puta, te pasó. ¿Qué? Mira lo que tiene. Tiene la puta renegada. Давай дальше смотри. Tiene la puta renegada, tú. Дальше смотри. La puta renegada. Y tiene dos estilos. Hostia, puta. Hostia. Ostras. O sea, tiene y el estilo nuevo que le han dado. Y el estilo de hace un montonazo de temporadas. Esta es la skin que salió hace tiempo solo una vez cuando casi nadie jugaba. O sea, es super mega exclusiva. ¿Qué cojones, tío? Я же сказал тебе о том, что здесь будет что-то супер эксклюзивное. Es que no sé de dónde la ha sacado, tío. Increíble. ¡Ojo que también tiene el Skull Trooper, tú! Tiene... ¿Qué dices, tío? Estás puto loco. Tiene el soldado calavera, el Skull Trooper. El bueno. O sea, el malo que es este, no. Este fuera. Tiene el bueno. El de hace siglos. Es impresionante esta puta cuenta. Es increíble. Copón. Y también tiene aquí está el escudero azul y la dama real, tío. O sea, ¿tú de dónde has sacado? ¿Dónde? Es que no entiendo, no, me voy. Después tiene la bombardera oscura, que esta sí que sí, de todas estas, pues me encanta porque es mi skin favorita. Pero tío, que tenga la maldita asaltante renegada, es increíble. Es increíble, porque yo no sé de dónde tú has sacado esto, porque esta cuenta es de la temporada menos 47. Chicos... Es increíble lo que tiene esta cuenta. Es increíble. Además, chicos, mirad, el gusano con la renegada, tú. El gusano con la renegada. A mí me mató una persona que tiene el gusano y la renegada y me pega un tiro, hago ¡pum! Gente, pasado mañana en España es el día de padre, o sea que no olvidéis querer a vuestros padres porque ellos nos quieren también a nosotros. Si vosotros hacéis los requisitos que ha dicho mi padre, me va a regalar aún una cuenta más tocha. O sea que por favor, si todavía no habéis compartido a algún amigo, por favor compartidlo, que no os cuesta absolutamente nada. Dadle un pedazo de like al vídeo, no olvidéis utilizar mi código este XArtemisX en la tienda de Fortnite. Seguidme por Instagram aquí abajo en la descripción. Suscribiros con la campanita, súper importante la campanita. Yo soy Darta. ¡Adiós!